Hello, hello, everybody. Good evening. ¿Cómo estamos, chicos? How are you today? Welcome. Buenas noches. Good evening, Hi, teacher. Pablo. Good evening. Hi, Edwin. Vamos a esperar a que los demás se puedan conectar porque ahorita solo estamos cinco, chicos, y necesitamos más chicos conectados para poder empezar la clase, ¿verdad? Y también pasar la lista, ¿ok? Por lo menos necesitamos 14 o 15, right? Vamos a esperar 5 minutos más y luego vamos a empezar, ¿ok? Vaya, vaya. Vaya, ahora me pica la nariz. Hello, Rachel. How are you? Welcome. Bienvenida, Paola. Bienvenida. Vamos a ver. ¿Qué más se está conectando, chicos? Bienvenida, Fanny Ordóñez. Welcome. Teacher, voy a estar como oyente porque fíjese que como salgo a las 7 ando haciendo unas compras ahorita en el súper. Voy a No, ponerle mute al micrófono por la bulla okay, para que no perfect. se Thank you escuche so much. interferencia. No se Sí, preocupe. teacher. Thank you. Thank you. Ah, todavía no va a pasar lista, ¿verdad? No, todavía no. Tenemos Vale, ok. que empezar con por lo menos 15 y no vemos 15, vemos 7 ahorita. 7. 6, sí, como está haciendo. Sí. Vale, está Vaya, pues compre, ahí me trae un souvenir. bien. Sí, un relámpago porque Un el relámpago. relámpago se lo llevaron. Ay, cabal, un relámpago. No se ha conectado a Daniel todavía. Ah, Daniel. Todavía no. No se ha conectado a este chico. ¿Y cómo si yo te echar de la garganta? Fíjate que ya más o menos bien, me estuve tomando unas pastillas. Y más o menos se me ha calmado, pero no sé si será el ventilador. Hoy ha andado bien. No me ha agarrado ningún ataque de tos. A ver, ahorita, ¿será que la clase? Ay, la clase se le produce La clase alergia. me produce alergia. Así le agarra uno de repente. Cabal. Va, pues. Sí. Entonces vamos a Bueno. esperar a los demás, Richard. Compre ahí. Bueno, está bien, teacher. Bueno, gracias. Gracias, teacher. Voy a seguir. Okay, perfecto. Vamos a ver qué más, guys.
Good evening. Good evening. Good evening, Nancy. Bienvenida, Nancy. Welcome. Thank you. You're welcome. Bueno, vamos a esperar a los que los demás se puedan conectar para empezar a pasar la lista, chicos, porque ahorita solo vemos 12. ¿Ok? Vamos a esperar máximo 2 minutitos más y empezamos, ¿ok? ¿De dónde vamos? Vamos a ver. Aquí se han revisado. No, no. We are 13, guys. We need to pass the list. Just give me some minutes. Okay, let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Hello, en todo lo que se jala. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Brandon. No. Se escucha interferencia, teacher, como que está. Pongámosle mute los micrófonos, niños. Cecilia Unice Funes Gómez. Cecilia. Sorry. Brandon, right? Yeah. Okay, perfect. Thank you so much. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisette Ayala Ramos. Ernesto Salvador Mejía Mundo. I am here, teacher. Thank you, Ernest. Fanny Melanie Ordóñez. Fátima Azalia Martínez Demi. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Chicos, I'm here, teacher Fanny. Okay, Fanny dijo, ¿verdad? Okay, déjeme a encontrar. Okay, perfecto. Fanny, ok, perfect. Fátima Azalia Martínez Demi. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Francisco Ernesto González Boquín. Present, teacher. Thank you, Ernest. Ictalina Castro. Eliel Jonathan Córdoba Lazo. José Edwin Escobar Posada. José Edwin. Ok. Karen Arely Torres García. Thank you, Karen. Luis Eduardo Reyes.
Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Juárez. Present, teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Present, teacher. Thank you, Tania. Teresa de Jesús Ramos Santos. Teresa de Jesús Ramos Santos. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. No, ok, perfecto, vaya. Vamos a empezar, chicos. Este día, déjenme decirles que, Italina, why you don't say anything? Hello. I'm passing the list. Ok, Ita, vamos a ver, where are you, Ita? Ok, perfecto, ya le puse su lista. ¿A quién más no he mencionado y acaba de entrar, chicos? Nice. Nobody else? Ok, perfecto. Hoy sí, démosle. Bueno, mire, el día de ayer estábamos hablando, haciendo una review acerca de los infinitives y los gerunds, ¿verdad? Dejamos en claro cuándo vamos a ocupar infinitives y cuándo vamos a ocupar gerunds. In which cases you are going to use gerunds and which cases you are going to use infinitive. And we were saying that one of the opportunity in which you are going to use infinitive is when a verb goes after an adjective, right? In that case, you are going to use an infinitive. Also, when two verbs are together, right? Remember that there are some kind of verbs that goes with infinitive, and there are another kind of verbs that goes with a gerund, okay? And also, remember that we are going to use gerunds too when the verb is the subject in the sentences. For example, when you say practicing tennis is good for you. Practicar el tenis es bueno para ti, ¿verdad? Entonces en esa oportunidad está funcionando como sujeto, por ende va con ing. ¿Ok? Vaya, ese y ese, dejamos claro, ¿verdad? Algunos de los verbos en los cuales van combinados con infinitive y en algunos que van combinados con gerunds. Claro que hay más, ¿verdad? Pero solamente les puse algunos porque no podía poner toda la lista, pero sí hay más. ¿Ok? Permítame un momentito, ya regreso. ¿En qué caso si vamos a ocupar los gerunds y en qué caso vamos a ocupar lo que son los infinitive verbs? Y decíamos que los infinitive verbs los vamos a ocupar siempre que en la oración vaya un verbo después de un adjetivo o que vayan dos verbos a la par, ¿verdad? Divididos por la preposición to. Y también tenemos el caso de los gerunds. Los vamos a ocupar también cuando dos verbos vayan unidos, pero en ciertos verbos, ¿verdad? No en todos, en una cierta lista de verbos que tenemos que aprendernos,
Y también cuando el verbo está funcionando como sujeto en la oración. Quiere decir que cuando el verbo esté al principio de la oración. En ese caso sí vamos a ocupar el ING. ¿Ok? ¿Y qué más decíamos? Algunos ejemplos de la lista de verbo en los cuales vamos a ocupar infinitivo. Ajá, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien se recuerda? Ajá. La preposición, el verbo. Ajá. También vamos a ocupar gerunds cuando vaya un verbo después de una preposición. Si tiene razón, Rachel, eso se me había ido. Entonces, en ese caso también vamos a ocupar gerunds, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de los verbos que van con otro infinitivo a la par? A ver quién se acuerda. ¿Quién se acuerda, niños? ¿Qué dijo, teacher? ¿Cuáles son algunos ejemplos de los verbos infinitivos que van con otro infinitivo? Los verbos play. Ajá. Y la lucha comienza. Taking. Ajá. Are you sure? What? Es que se ve interferencia, no se escucha. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Gracias. Póngamele mute, please. Thank you so much. Teacher. Dígame. Hola, buenas noches. Mire, me voy conectando. Fíjense, yo ahorita voy manejando, así que voy a estar de oyente por el momento. Okay, no worries, Jonathan. Just let me know when you arrive your home, please. No worries, okay? Si usted va en su camino hacia casa, no se preocupe. Son situaciones que... Yo las valgo, ¿ok? Pero cuando usted llegue a su casa, déjemelo saber, por favor, porque si no le voy a preguntar hasta que llegue a su casa. Ok, okay, thank you so much. No worries. Vaya, ajá. Decíamos, algunos ejemplos de los infinitives plus infinitives son, ya les voy a compartir porque veo que ya no se me acuerda muy bien acerca de esto. Dancing, también dance. Ok, vamos a ver. Tenemos, esta es una lista pequeña de verbos en los cuales vamos a ocupar infinitivo con infinitivo, que en este caso es want, need, decide, plan, promise, seems, choose, fail, pretend, okay? Those are some verbs that we are going to use with another infinitive, okay? Not a gerund. This is the list for infinitive. For example, I want to eat pizza. I need to study more. I decide to start working. I plan to go to the movie this night, right? Or this day. I promise, you promise to go to the party tonight, right? It seems to be worse, or it seems to be rainy, right? Porque va a estar lloviendo, okay? I choose to buy a new pair of shoes. I fail to repair the car or fix the car, right? You pretend to get married this year, right? Tú pretendes casarte este año. Esos son ejemplos en los cuales va a ir seguido de otro infinitivo, okay? Más no son todos. Recuerden que esta es una lista pequeña que yo pues retomé, ¿verdad? No son todos, pero hay más. Y acuérdense que también depende del contexto en el cual estemos hablando. Así se va a decidir si es gerunds o si es infinitive. También tenemos algunos ejemplos de listas en los cuales un verbo va con otro verbo, pero en ing, con ing form. En este caso son gerunds o gerunds, right? For example, we have stop, finish, enjoy, keep, miss, practice, avoid, suggest, okay? I stop buying clothes because I have a lot of clothes right now, right? I finish cooking the dinner. I enjoy playing soccer. You keep sitting all day. They miss playing basketball in the afternoons.
She practices swimming in the morning. You avoid eating candies. We suggest dancing during the class, okay? We suggest dancing. So it's a verb that goes with a ng forms of the verb also because they are together, right? But in this case, they can go with the ing form, not with an infinitive. But there are some cases that we cannot do that. But you have to learn what are the verbs that goes with infinitive, what are the verbs that goes with a gerund form, okay? This is something that you are going to learn with the time, okay? Y las reglas, ¿verdad? Que decíamos que cuando va a ir un ng, después de una preposición, cuando el verbo está como sujeto, ¿verdad? Y cuando va a ir un infinitivo, ¿verdad? Cuando el verbo esté después de un adjetivo. ¿Y qué más? Y cuando estén dos verbos juntos. ¿Ok? ¿Is clear? Esto es just to remember the class, the last class, ¿verdad? Solo para recordar un poco acerca de la clase pasada. Porque recuerden que ahora solamente tenemos práctica, ¿ok? Ahora bien, do you have some questions? Do you have some questions before pass to the practice? Oh, no. Oh, no. Daniel, ya hace ratito te vi que entraste. Hello. Hello, I'm here. Here teacher, you are. Huh? I have a question. I have to. Con los infinitivos. Ajá. La estructura siempre va a ser después de un to. Sí. Después, si dos verbos, si tienes dos verbos en una oración seguidos, siempre tiene que ir el infinitivo, siempre tiene que ir separado por la preposición to. También, si va un verbo después de un adjetivo en la oración, también tiene que ser en forma infinitiva, que quiere decir que tú le vas a poner la preposición to antes del verbo, ¿ok? Si hay un adjetivo antes de ese verbo. For example, it's easy to pass the exam with the teacher Roxanne. Great. Yeah. Great, right? Yeah. It is. it's bad to think about run away. Oh. Running away, right? It's bad to think about running away the class from the class, right? Es malo pensar en huir de la clase. Hágale. Oh, no. Haga el mejor esfuerzo. In my case, no iba a pasar igual que el gato. No more. No more meow meow. No, solamente te tenés que aprender cuándo va a ir un infinitivo y cuándo va a ir un gerund, ¿verdad? Okay. Cuando va a infinitivo, cuando tengamos dos verbos juntos en la oración y sea alguno de estos también que va acá, mira. Cuando va a ir a un infinitivo, cuando tengamos un adjetivo antes del verbo en la oración. Ahora bien, ¿cuándo va a ir un gerund? Va a ir un gerund cuando el verbo esté como sujeto, cuando los dos verbos estén juntos, pero sea alguno de estos que ves en esta lista, ¿verdad? Y cuando tengas un verbo después de una preposición. Ahí sí van a ir los gerund, en esas tres formas. Y los infinitive van a ir en esas dos formas que te he dicho. ¿Ok? La cuestión, chicos, acá es que ustedes se tienen que aprender esta listita de verbos. No son todas, sí, pero son algunos. ¿Ok? Teacher. Díganme. The list to send you the last class me sirve. Which one? ¿La que mandaste? Sí, la que le mandé. Sí, te sirve, claro que sí. Pero también te tenés que fijar en el contexto, porque algunos sí apply the ing form y los otros no apply.
porque algunos pertenecen a la lista del infinitivo y algunos pertenecen a la lista del gerund. Por eso te digo. Yo no los he puesto todos acá, pero sí vos mediante pase el tiempo lo vas a ir comprendiendo y lo vas a ir ahí retomando. Ah, esto va con esto, esto va con esto, porque it sounds good. It makes sense in the sentences, right? Y así vas a irlo dominando. ¿Ok? Ya. Yeah. Pero por ahorita aprendete estas listitas. Ok. Vaya. Another question, guys. Teacher, no se le escucha. Antes de que pasemos a los ejercicios, me gustaría tomar la lista de los quienes acaba de entrar. Nombrecitos, please. Daniel, ok, Daniel. ¿Quién más? Who else? ¿A quién más no he mencionado, chicos? Para Jonathan, right? Eliel. Ok, ¿quién más? Aparte de Eliel y Daniel. Nelson Arnoldo, vamos a ver si ya lo tiene, ya está. Vamos a ver, Luis Eduardo Reyes, ya entró. Fátima Azalia, Francisco Antonio Coreas, Ernest Francisco, Sarita Elizabeth Hueso, Teresa de Jesús Santos, Catherine Giselle Vázquez Zelaya. No yet. Ok, perfecto. Hoy sí. Vamos a pasar a lo siguiente, chicos. Ok. Vaya, como les había prometido hace día, es más que todo your job. Ok. Because you are going to make the practice that we were studying during the week. Ok. So this is time for practice. It's your job. I'm just going to guide you. Ok. Guide you. Y ya, ¿verdad? Y usted va a hacer su práctica. Vamos a ver, ¿qué más falta? Francisco, ok, perfecto. Vamos a ver, déjenme ver y ahorita les comparto. Ok, permítanme que estaba poniendo una asistencia por ahí. Vale, voy a compartir el link, guys, y ustedes lo van a seguir. Solo déjenme buscar acá. Mire, solo el link van a ver aquí ahorita. Ahorita es práctica para ustedes. Les voy a mandar al WhatsApp group y luego pues lo voy a mostrar para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Permítame que no me quiera abrir el WhatsApp. Ahorita, chicos. Oh, no. Okay. Ah, teacher no ha llegado a casa. Okay, Kate, no worries. Okay, perfect. Vaya, ahorita se los comparto, chicos. Ok, ahí está. Entremos, niños. Ahorita, chicos. Oh, no. Ahí está. Miren lo que es la worksheet. ¿Se ve? Guys. Yeah. Perfect. Thank you so much for answering me. Vaya, miren, acá tenemos gerunds and infinitive. Read the sentences and choose the correct form. You are going to decide what is the best forms for these sentences. Remember the list that I give you, okay? That I gave you. And that list is going to help you to choose what is the best option in these sentences, okay? No están todos, pero usted depende del contexto, así lo va a ir entendiendo. Por ejemplo, dice, I enjoy watching or I enjoy to watch the parody.
Watching. Exactly, because this is a verb that goes with ing form. So, y así sucesivamente usted va a ir eligiendo. Acá, chicos, solamente tenemos ese ejercicio. No hay más. Esto es simple, ¿verdad? Para que usted empiece con lo simple a lo más complejo. ¿Ok? Tienen 7 minutitos, 10 máximo. Go ahead. ¿Ok? Enjoy. Oh, no. Oh, no. It's your charm. ¿Ok? La teacher hoy no va a hacer nada. Hoy es su trabajo. Ok. Sí, es práctica para ustedes. Oh, no. Oh, no. It's... Teacher, cuando llegue a la casa le voy a enviar lo de la práctica porque no ha llegado todavía. Estoy esperando el bus. Ok, perfecto. Solo déjame saber cuando llegue, please, Rachel. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ver, sí, vea, ve que fácil, súper fácil. Edwin, Nemo, excelente. Bueno, miren, súper fácil, ¿verdad? ¿Verdad que ya más o menos van agarrando el hilo de cómo vamos a identificar el contexto en el cual usted debe de utilizar los gerunds y en cual usted debe de utilizar los infinitives? Eso me gusta. Excelente, Alexis Velázquez. Congratulations too, right? Mira, hoy vamos a batir récord. Todo está sacando 10, 10, 10, 10, 10, 10. Good, excelente. Oh, no. Oh, no. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Vamos a ver, ¿quién más? Tú, 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 tú. Teacher, hola, yo tengo problemas con el internet. Si has estado leyendo, voy a estar de oyente. ¿Cómo hago para ponerlo de oyente, teacher? Solo poner entre paréntesis oyente la parte del nombrecito, pero no sé. Chicos, can you help me with this, please? Vamos a ver. Si no, solo así, Icta, voy a entender que usted está de oyente, ¿ok? Vaya. Ajá. ¿Todos terminaron? ¿Cuál es la primera? Dígamela, vamos a hacerlo juntos. La segunda es, my brother hates what? Wear or wearing? Wearing. Okay, hates wearing pink clothes. Number three, I would like
What? Niño, por Dios. To go. To go, okay? To go to the Carnival in Rio, okay? Excellent. Qué excelente, Karen Torres. Excelente, Pablo. Vamos, Tania, muy bien. Francisco, excelente. Nelson, also right. Ajá. La número cuatro, ¿quién me dice la número cuatro? My left. To see. Number five. Okay, the phones, right? Number five. To see, I hope to see the Maxis Thanksgiving Day Paradise someday, right? Number six. Did you enjoy the machine? Okay, muy bien. Do you promise to meet me? To meet me after the paradise, right? Paradise. Okay. Where did you learn to what? To dance. To dance. Okay, perfect. Number nine. Of this festival, I really want to try. Want to try. Muy bien. ¿Qué más? La número 10. They are nice. So they can stand being. Okay, being in a crowd, right? Muy bien, excelente. Vamos, niños, a calificar esto. Okay, perfect. Good. Vaya, ahora ya hicimos lo fácil. Ahora vamos a lo un poquito más complejo, ¿ok? Permítame un ratito. Ok, ahí está el otro. Abrámoslo, please. Oh, no. Acá está un poquito más complejito, ¿verdad? Tenemos, chicos, acá, miren, tenemos gerunds y tenemos infinitive. Ahí le dan una lista de los gerunds y le dan una lista de los infinitives para que lo tenga como referencia. Acá usted va a utilizar el verbo que está entre paréntesis para convertirlo en gerund si es necesario o para convertirlo en infinitive si la oración lo pide o lo exige, ¿verdad? Y ya está. Vamos, niños. Okay, Fátima, no worries, Fátima. Yes, teacher, I'm here. Okay, perfect. Ahorita le pongo su lista, Fátima. Solo de thanks, teacher. You're welcome. Fátima Azalia, right? Okay, perfect. Ya, Fátima. ¿Alguien más que acaba de entrar a la reunión? No? Okay.
Okay. Okay, este Nelson, good, excelente. And Nancy also. So we need two more and then we are going to check it, okay? Because of the time, guys. Excellent. Great. One more, okay? One more, and then we are going to pass to check it. Francisco González, 10 de 10, okay, congratulations, guys. Okay, let's start. Vaya, what is the first one? ¿Quién me quiere ayudar with the first one? ¿Cómo? He's living. Okay, Dan is... Dan and Joyce reading, right? Reading number two. I miss what? Working. I miss working in the travel industry. Maybe I can get my old job back. Number three. Number three? Who is speak? Where did you learn to speak? Spanish, right? Number four. She asked. ¿Cómo? To tell. She has been to tell. To talk. To talk to the manager.
She asks to talk to the manager. Number five. If he keeps what? Coming. He's coming. He's coming. Okay, coming. To work late, he is going to get fired, right? Debbie plans what? To study. To study, okay. To study, muy bien. I agree. To help or help? To help. To help. To help, uh-huh. Jack wash his, Jack was his car. Car. Okay, number eight. Working. Working. The model practice. The model practice working. Working. Uh-huh. Which both on the on his heel. On his hair. Muy bien. Frank offer what? Offered. Helping us paint the house. Okay. Number 10. Sophie is like. Sophie dislikes what? Working. Working, muy bien. Working. Number 11. John needs to study. To study, muy bien. Number 12. Karen and Neil would like what? To try. To try. To try, muy bien. And the last one. If I practice, I will be able to play. To play. To play. Muy bien. To play tennis, guys. Okay, perfect. So let's check it. Sure. There. In the number nine is to help. I make you okay. Walk here. Can you let me this is to help. Okay. Frank offered to help us. Or okay, perfect. Se me equivocamos en dos. Acá me equivoqué por la escritura. ¿Ok? Va, chicos. Entonces aquí así queda. Acá es to help. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, creo que no quedan no muchas dudas acerca de cómo vamos a ocupar lo que es los infinitives y los gerunds, ¿verdad? Preguntitas, chicos. ¿No? Guys. Ok, entonces vamos a la siguiente práctica. Vamos ahora con la práctica de la passive voice. Ok. Recuerdan que la passive voice está estructurada de qué manera. A ver, ¿qué me dice? Ajá. Is the object plus the action plus the subject, okay? Remember, that is the structure for the passive voice, okay? And now we are going to practice the passive voice. Okay, ahí entremos a ese ejercicio, chicos. Y ahorita les comparto qué es lo que van a ver, permítanme. Ok, miren, acá estamos. Passive voice. Voice in present tense, ¿verdad? Direction. Change the present tense from active voice form to passive voice forms. Y tenemos un ejemplo. Dice, she turns off the television. Ella apaga la televisión. Ahora lo vamos a pasar a la forma pasiva, or passive voice. Y dice, pasamos lo que es el objeto directo al principio, ¿verdad?
y pasamos la acción más el sujeto de la oración, ¿verdad? Y tenemos the television is turned off by her. Okay, number two, they built this white house. This white house is built in past participle, right? By them. Pasamos lo que es el sujeto a lo último y pasamos lo que es el objeto directo al principio, más la acción del verbo. Y así sucesivamente vamos a ir cambiando cada una de las oraciones en active voice to passive voice. ¿Ok? ¿Questions? ¿Preguntitas?
you have any questions, you can let me know. Okay, you let me know. I can help you guys. Yo estoy en casa, teacher, pero voy a cenar. Okay, perfect. No worries. Good. Thank you. Enjoy. Finish? No? Okay. Ok, vamos a hacerlo, chicos. Ok, number three. My parents give me presents. Ok, presents are given by my parents to me, ok? To me, okay. Number four. Jenny is planting the garden. The garden
is planted, right? By Jenny. Okay. Number five, he kisses his kitten every day. His kitten. Every day by him. Okay. Acuérdense que acá tiene que poner mayúscula, chicos. Yo no lo voy poniendo mayúscula. Number six. Sakura is learning English at home right now. Okay. English is learned by Sakura at home right now. Okay, it's going to be the order. Remember, write down the points or the dots, right? And the capital letters, because if you don't write capital letters, it's going to be bad. Okay, number seven. Joanna has lived in London for 3 years. Okay. Okay, Joanna has lived in London for 3 years. Hmm. 3 years. What? 3 years. Okay. Huh? Has been. Has lived but okay, has lived in London by Joanna 3 years. Has been living, se caso es been. Ese es otro tiempo. Has been lived in London by Joanna. Okay. Ahora vamos con la siguiente. Lily and Chris are studying math. Okay. Math is studied by Lily and Chris. Number nine. I write letters to my best friends every week. Letters are written by me, okay, written to my best friend. Every week, okay, letters are written to my best friend every week by me. Okay, number 10, Billy is looking for an accountant for his company, okay? An accountant.
is looking. Look for. Look for Billy. For his company. Okay. Quiero ver si no me he equivocado. Okay, an accountant. An accountant is look for Billy for his company, okay? Acuérdense que siempre vamos a pasar el sujeto al final de la oración. La acción tiene que estar en medio y el objeto directo tiene que estar al principio, okay? Creo que no va a salir tan buena que se diga, pero bien, vamos a ver. Sí. ¿No salió? No tiene. Ah, no. Bueno, no tiene. Justo eso me parecía a mí. I don't know what happened. Yo creo que porque no le puso nombre arriba. Aquí está pidiendo nombre, clase y todo. Ay, Dios, no, no, eso no. Ok, pero algo así queda, ¿verdad? Se entiende cómo va a ser la estructura de la passive voice. Acuérdense que estamos hablando de active voice to passive voice. Ok, ¿es clear? ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Questions so far? ¿Qué pasó? ¿Ya están casaditos? Oh. Just three people are connected with camera, okay? Entonces, les voy a tirar un listening ahorita. Oh, ese es el día. Creo que van a salir con dolor de cabeza. I'm just kidding, guys. Oh, sí, la teacher ya decidió matarme. Es que ahora es su trabajo, ¿no? Hoy es día de práctica, chicos. Hoy sí nos va a ahorcar. Hoy sí. Aunque sea mañana en la mañana, me la mandan, pero me la mandan. Vaya, ahorita, chicos. Hoy sí es mala la teacher, les puso mucho ejercicio. Va, ahí está un listening todavía para que se deleite con el listening. Oh, no. Pobre Daniel, ya quemaste las neuronas. Oh, no. Toda la que no había quemado en todo este tiempo. Ayer me estaba preguntando por los ejercicios en línea. Hoy te traje 4 ejercicios en línea. Vaya, mire, acá están los audios. Usted va a escuchar primero el audio, le va a dar clic en la flechita para escuchar el audio primero. Y luego, pues, va a escribir lo que está en el audio, ¿verdad? Ya sea writing in active or passive voice. Puede ser voz activa o voz pasiva. Recuerden que la active voice es como el que estoy escribiéndolo en simple presente, así. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos esta, miren. The scientist mixes the two liquids, right? Entonces, ahí usted va a decidir si es voz activa o voz pasiva y va a utilizar el vocabulario que tiene acá. Arriba, más lo del listen, ¿ok? ¿Es clear what you have to do?
Go ahead.
Okay, vamos a ver quién envió primero. Vamos a ver. Let's see. Let me see, guys. Okay, Jimede. Okay, Jimede es Francisco, right? Ah, okay. Yes, miss, pero no es el primero, miss. Ah, okay, perfect. No worries, Francisco. Good, excelente. Lo bueno es que lo termina. Eso es lo bueno. Hacer la práctica, Francisco. ¿Qué pasó? Ay, se me cerró. Vuelvo a abrir, Francisco. No worries. Ahorita. If you need help, please let me know, guys.
Miss a question. Todavía no entiendo qué es lo que vamos a hacer acá. Ahí usted tiene que escuchar el listening que tiene ahí. Le va a dar clic en la flechita, escuchar el listening. Y usted va a escribir la oración que usted escucha utilizando el vocabulario que le ponen ahí en la, entre plecas. Pero usted va a decidir si es voz activa o si es voz pasiva. Acuérdense que la voz activa es como que usted está escribiendo una oración en simple presente. Y la voz pasiva, utilizamos el verbo to be como auxiliar más el verbo en pasado participio. ¿Ok? Ok. Thanks. Perfecto. You're welcome. Es mi teacher, entonces le vamos a poner si es pasiva o activa o la vamos a trasladar. No, solo la van a escribir. No le van a poner es activa o es pasiva. Usted va a escribir lo que usted escucha, ¿verdad? Ahí va a ellos le van a decir ya sea en voz activa o en voz pasiva. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome, Pablo. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo se va a llenar el test? Please. Ya probé de todas las maneras y todas me salen mal, por eso le digo. Su micrófono, teacher. Ahorita. Bueno, vamos a ver. La primera dice, voy a compartir sonido, chicos. Ok, vamos con la primera. The scientist makes two liquids. Vaya, the scientist makes two liquids. Okay, the scientist mixes two wicks, right? El ¿qué? El científico mezcla dos líquidos. En este caso sería la active voice, si no estoy mal, ¿verdad? Según lo que escucho. The scientist mixes two liquids. The scientist mixes two liquids. Mixed two liquids, okay. Vamos con lo siguiente. The weight was lifted by the weightlifter. The weight was lifted by the weightlifter. The ing la segunda. The weight lifting was The weight was lifted by the weightlifter. No, it's lifted.
by the way the weight was lifted by the weightlifter. Okay, perfect. Vamos con la siguiente. The paper was torn by Adam. Aquí lo están poniendo en pasado, chicos. No especificaba si era presente o si era pasado. The paper was... The paper was torn by Adam. Turned, creo que es turned. The paper was torn by Adam. The paper was torn by Adam. Si no es con turned, déjame buscar el participio de este verbo porque no estoy segura. Creo que es con ed, but I'm not sure. The paper was torn by Adam. Bill was woken up by the alarm clock. Es que le ponen el verbo to be en pasado, está pasada la passive voice. Bill was woken up. Bill was woken up by the alarm clock. By the alarm clock. Okay, let's read with the next one. Andy fainted. Andy fainted. The boxer in red was knocked out. The boxer in red was knocked out. David threw up in the bathroom. David threw up in the bathroom. In the bathroom, okay? In the bathroom. Vamos a ver, let's see. Next one. The ball was thrown by the player. The ball was qué? Thrown. Oh.
by the player. Throw, throw. Veamos el significado. Throw, throw es tirar, pero throw it. Okay, this is AED, right? Finishing AED. Okay, and the next one, you're going to just make the same, right? I am followed by 100 people on Twitter. Vaya, ese sí es el presente. La de atrás es más que todo en pasado, chicos. O sea, que el verbo to be no va a ir en presente, sino que en pasado, lo de arriba. Pero este sí es en presente. I am followed by 100 people on Twitter. I am followed by 100 people on Twitter. On Twitter. I am followed by 100 people on Twitter. Yo soy seguido, ¿verdad? Por 100 personas en Twitter. Next. The doorbell was rung by Bob. The doorbell was... The doorbell was rung by Bob. What's wrong? Perdón. A phone call was made by Susie. Llevaría May esa, ¿verdad? No se le escucha, teacher. Sorry. Es que lo quito cuando me agarra tos. A phone call was made by Susie. By Susie. By, okay, muy bien. By Susie. By Susie. Vayan las otras ustedes, a ver cómo les va.
Okay, guys, what time is it? Guys, time is over, guys. Les queda de tarea. Okay. Vaya, voy a pasar a Lisa otra vez, chicos, porque ya estamos sobre tiempo. Teacher. Dígame. The exercise is a trap. Yes, I know that. Yeah, this is a trap. But you have to be a student by yourself and you have to investigate first, right? Only two. Only was, two. Was okay, right? Was correct. Yeah. I know that. I know that. Okay. No. It was a mistake, right? Also, right? Okay, vaya. Entonces, vamos a investigar el día de mañana. Ay, no, yo estoy pensando todavía que mañana les voy a dar clase. Ya, yeah, mañana, ya. Yeah. No, ya, yeah, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Mañana descanso de estos tremendos. Oye, oh, yeah. No, ¿por qué te tira la noche? Pero por eso no me escribo el otro curso. Ah, oh, vaya. Vaya cosa, dice. No, hombre, la vamos a revisar el lunes, oigan. Vamos a revisar el lunes, primero Dios. Y nada más, pues, decirles que hagan las tareas, traten de hacer las tareas, ¿verdad? Para estar al día con eso. Porque el día de ahora tengo que subir las notas y mañana, pues, lo tiene que revisar en Safor, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, es necesario que usted haya terminado todas las tareas de la unidad 1, ¿ok? O de la sesión 1. Please. Vaya, ahorita les voy a llamar por su nombre y les voy a pasar la lista por segunda vez. Amanda de la Paz Araujo Torres.
No. Okay, vamos a ver. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cecilia Unice Funes Gómez. Okay. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you, Daniel. Uno te sacaste, Dani. Erika Lizette Ayala Ramos. Lord. Todos nos sacamos uno. Okay. Erika Lizette Ayala Ramos. What a shame, dice que me vence, mano. Ya lo vamos a resolver. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Algo debe ver mal ahí, algún espacio, alguna letra, algo. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Me dio pena poner eso. Fanny Melanie Ordóñez. Present, teacher. Thank you, Fátima Azalia Martínez Demi. Present, teacher. Thank you, Francisco Antonio Coreas Jiménez. Present, miss. Thank you, Francisco Ernesto González Boquín. Present, teacher. Thank you. Ictalina Castro. Eliel Jonathan Córdoba Lazo. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you, Karen Arely Torres García. Luis Eduardo. Present, teacher. Okay, Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Arredillaga Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Juárez. Present, teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Okay, Rigoberto Jesús Sánchez Torres. Present. Sarita Elizabeth Hueso. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Teresa de Jesús Ramos Santos. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. No. Okay, perfect. Bye. Ah, René. Okay, René. Gracias porque me avisó por mensaje, René. No lo había visto, René. Ahorita. ¿Qué más? Teresa, vamos a ver si está Teresa. Teresa. No, right. Ok, perfecto. Vaya, chicos. ¿Dónde está René? Ah, ok, René. Thank you so much. No. So you are getting fun, right? Yeah. it's very funny. My not is one. It's very funny. You're great. Yo pensé que era cuando viendo que una. No. Este todo, porque todo lo equivocamos. Only two sentences is it's correct. It's good. It's well. It's a quarter. Yeah. Mm-hmm. Yes, you're right. Okay. Bueno, niños. Entonces, chicos, preguntitas. Sí, hay grupo. Preguntitas acerca de la plataforma. Creo que todos se quieren ir ya a dormir. Ahorita estamos como que en qué nos equivocamos con el ejercicio. Así. Sí, no, nos mató ahora, teacher. Hoy sí lo logró. Hasta Daniel. Hasta yo me confundí. Creo que es el viernes. No worries. Hasta yo lo hago. Es de ser humano, dice. Bueno, a lo mejor nos equivocamos, teacher. Sí, claro, obviamente, Dania. Todos. Please, y el link de la plataforma. Ok, ahorita se lo paso.
René, permítame. Ahorita, permítame. Solo déjame buscarlo porque no lo tengo acá, ok. Hola. Teacher, ¿será el was el problema? Espérate. Solo déjame pasarle el link a... ¿cómo se llama? A René. A René. Ahorita se lo paso, René. Permítame que voy a... con Carmen, no me quieren mandar un acá. Ese lo voy a reenviar. Pues está en el grupo, ¿verdad, René? Lo voy a volver a reenviar. Ahí está René en el grupo de WhatsApp, lo puede encontrar. ¿O no tiene acceso al grupo, René? No se lo voy a pasar. Vaya, se lo voy a mandar al chat de la meeting también. Ok, perfecto, René. Ahí está. Vaya, ¿quién más me está escribiendo, chicos? Bueno, no sé si fue para que no, pero no se fue, esa fue la energía que en mi casa no pudo conectar. Bastante. Bueno, ahora sí. Creo que estamos listos. Vaya, chicos, it's time, ¿ok? Lo siento con sueño, so do I. So that means it's time to go to bed, okay? I see you on Monday, okay? I'm going to see you the next Monday and I hope you make your homework. Please try to do it at number five, okay? Because it's important that you finish that. That is going to be the evaluation that you are going to have. So that means you are going to do it, okay? You have to do it, okay? I hope to see you next Monday, okay? Bye-bye, take care, and good night, everybody. See you next week. Take care. Bye. Bye, goodbye. Goodbye, everybody. Bye, así está bien, Rachel, mándemela para poder ayudarle, please. No, teacher, no need sleep, I need answer. ¡Qué malo! Help, no answer. Help. No answer. Answer about the exercise, bad, right? Bad. Yeah. Bye bye, Pablo. Guys, muchas gracias por haber asistido a la reunión. Lo veo el próximo lunes, okay? Thank you so much. Pero eso te va a poner más apodo, Daniel, por. Daniel, ay no, mire, Rachel. Qué valor. Ay, no, Rachel, o sea, mala con Daniel. No, hombre, demasiado. No, qué valor. Dios, qué valor. Qué valor. Y te acabo de decir. Y entonces, ¿qué salió mal con eso? Sigo no pensando. Sé, fíjate, no sé por qué no salió malo, pero ya lo voy a revisar bien. Yo pensaría que era el WAS. Yo diría que es el WAS. ¿Cree? Yo digo que sí. Pero porque es que así se escuchaba. Porque estoy viendo que en la última, donde dice The Teacher Talk Algebra. Y así lo puse y funcionó. O sea, ¿se acuerda la tabla que le mandé ayer? Uh-huh. Ahí fui a ver el pasado el y pasado, le puse sí. Eso. Sí. Ajá. Uh-huh. Vaya, entonces, vamos a revisar entonces. Oh, no. No, pero no, ahora no te lo voy a mandar, no molestes, mañana, tomorrow, I promise. Okay. I promise, okay, ya se fue Rachel, mira, cuéntanos, sí. Dimos. ¿Hoy no te dejo? Hoy no te dejo hablando solo, no. No, demasiado no. Ya. Ni salud nos dijo. No, solo pum, se apagó. No, me voy a dormir, esto para estar hablando. Ah, es como le dije que lo iba a revisar rapidito.
Run away. Run away. Run away. Run away. She run away. Bueno, okay, ni modo. Sure. Vaya, pues, te dejo, Daniel, que pases una feliz noche y te veo el próximo lunes, ¿ok? I see you. Bye-bye, teacher. Bye, see take you. Care. Good night. Have a nice weekend. Okay.